Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conocer qué es la ecología queer, una disciplina que de a poco va ganando adeptos en todo el mundo. Lo queer hace referencia a las denominadas rarezas biológicas o incluso supuestas anomalías que se producen en la naturaleza. De todo esto vamos a conversar con una de sus principales precursoras, la bióloga transexual Brigitte Baptiste, investigadora y académica colombiana, una de las voces más reconocidas en Latinoamérica en materia de biodiversidad. También vamos a hablar de obsolescencia programada, esa despreciable manera de generar rentabilidad a partir de la fabricación de productos que están perfectamente diseñados para romperse en un tiempo dictaminado por el fabricante. Contaremos algo de la historia y el presente de esta modalidad costosa, poco ética y ambientalmente insostenible. Por último, vamos a conversar con Nelson Ávila, un emprendedor patagónico al que un día se le ocurrió recolectar las algas que arroja el mar sobre las costas de Caleta Olivia y convertirlas en un fertilizante sustentable y natural que hoy se utiliza en cientos de producciones agropecuarias de todo el país. Todo esto en los próximos 60 minutos. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. Para adaptarse a los avances del conocimiento, el lenguaje está siempre creciendo y evolucionando. ¿Aparece una idea original? ¿Nace una nueva manera de ver las cosas? Entonces surgirán las nuevas palabras para nombrarlo o explicarlo. Hace ya tiempo que la biología introdujo el término queer, en referencia a lo raro, lo extraño, lo anómalo. Al principio causó asombro, pero a poco de andar apareció la teoría queer y poco tiempo después, hasta una ecología queer. Esta teoría sostiene que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales no están definidos por la naturaleza biológica, sino por la interrelación de los seres vivos entre sí y por el vínculo entre estos y la naturaleza. Plantea que, en estado natural, no existen categorías definitivas como machos o hembras. Eso puede verse en infinidad de especies en las que el género dependerá de la necesidad del ecosistema en ese momento. Una de las grandes precursoras de la teoría queer es Brigitte Baptiste, una reconocida bióloga colombiana, investigadora transexual, que hoy es una de las voces más respetadas de Latinoamérica en materia de biodiversidad. Esta científica plantea que la biología y la ecología son naturalmente queer, que en la naturaleza todo es cambio y adaptación, que sin esas anomalías y rarezas, la vida se hubiera extinguido. Millones de plantas son hermafroditas, o cambian de sexo, o se autopolinizan. El pez payaso será macho o hembra según lo requiera la necesidad de la especie. Para quienes sustentan esta teoría, el mundo siempre es novedoso e inesperado. De los peces surgieron los anfibios, de estos los reptiles, y de estos los mamíferos. Sin dudas, para dar cada paso en la evolución, tuvo que haberse producido una rareza o anomalía inicial. Así piensa esta teoría, que será posible que muchas especies, entre ellas la humana, podrán adaptarse al cambio climático, sufriendo alteraciones y mutaciones. En realidad, para los sostenedores de la ecología queer, los verdaderamente raros son aquellos que piensan que el mundo no cambia. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y estamos con ustedes como todos los domingos. Y hoy es un domingo especial porque voy a tratar de compartir con ustedes una conversación con una mujer especial
y que nos va a hablar sobre una manera distinta de mirar la naturaleza. Quizás podríamos decir una mirada transgresora. Ella nos lo va a contestar. Vamos a estar hablando de la ecología queer y de varias otras cosas. Por eso tengo el placer de saludar a Brigitte Baptiste. Ella es colombiana, es bióloga y también magíster en conservación de la Universidad de Florida. Hola, Brigitte. Un gustazo que estés con nosotros acá en Ambiente y Medio. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación tan cálida, Gaby. Y un saludo muy, muy grande a toda la comunidad LGBT queer y, por supuesto, a las demás personas que nos ven en este especial. Bueno, son recibidos de parte mío para todos ellos. Antes que empecemos en hablar de tu tema, ¿cómo está Colombia en este momento con respecto a la pandemia? Bueno, estamos encerradísimos, estamos a punto de llegar al pico, nos dicen los epidemiólogos, estamos a punto de los 10.000 casos nuevos cada día y ojalá que las medidas que se han tomado de restricción funcionen y empiecen a bajar ya los números de contagio y de fallecimientos. Ahora vamos a pasar al tema que supongo que de lo que más sabes vos, que tiene que ver con la ecología queer. Queer entendido para quienes nos están mirando como extraño o como una rareza. ¿Qué propone exactamente la ecología queer? La ecología queer nace como de la mezcla de la teoría queer que viene de la literatura, de las artes, y que es una manera de mirar la construcción de identidades dentro de las obras, dentro de la creación, el proceso creativo, y sugiere que la identidad es muy contextual, que emerge paulatinamente a medida que uno va entendiendo las relaciones entre los personajes o entre los componentes de la obra. Y eso es muy bonito porque es muy ecológico. Uno puede pensar que una obra literaria es un ecosistema que uno va entendiendo poco a poco, que va uno develando a medida que lo va leyendo. Yo estudié ecología del paisaje, me acostumbré a leer los ecosistemas a través de la fisonomía, de la apariencia, y por eso empecé a unir también el tema de la apariencia y de la identidad de las especies y luego de los cuerpos, y finalmente como que entendí que yo también era parte de ese ecosistema extraño donde todos vamos definiendo nuestra identidad a medida que estamos integrados y funcionamos en medio de relaciones de todo tipo, ¿no? Esa frase famosa que te ha, por lo menos acá en la Argentina, ha tenido mucha repercusión de que dijiste en Uruguay, ¿no? En el TED Pass X, nada más queer que la naturaleza. Es una frase que es bastante rupturista. Sí, y también realmente fue como una construcción que me ayudaron a hacer el equipo de la charla TED, porque claro, hay que plantear una idea de esa cualidad y además una conclusión cierta de lo que se lee de la literatura científica, de lo que se lee de distintas formas de entender cómo funciona la evolución. No hay nada más queer que la naturaleza para reconocer que realmente la sexualidad, la diversidad de género y las identidades en la evolución son extremadamente o inestables o cambiantes o ricas en su propia definición. Entonces la naturaleza es queer. Y cuando hablas de la naturaleza queer, ¿podés darnos algún ejemplo? Para aquellos que es la primera vez que se acercan a este concepto, ¿cuál sería uno de estos ejemplos en la naturaleza? Hay muchos ejemplos de especies que cambian de sexo a lo largo de su vida, dependiendo de las condiciones de proporción de machos y hembras. Por ejemplo, en un arrecife de coral, los peces de arrecife son muy propensos a estos cambios, pero en casi todas las especies encontramos no solamente experiencias de transgenerismo, transexualidad, sino también expresiones raras de género, escarabajos macho que se
realmente se manifiestan como hembras y viven como hembras y se comportan como hembras y viceversa. Y esto cada día en la literatura del comportamiento está reflejándose de una manera creciente. Vemos es esto, que lo biológico es un mundo mucho más amplio y plástico en términos de sexualidades de género y de formas de organizar familia también, si lo queremos llevar a ese punto. De ahí es que he leído que vos te nombrás como naturalmente transgénero. ¿Es a partir de esto? Sí, porque realmente, ¿qué nos da la naturaleza? Nos da una experiencia evolutiva. Nosotros venimos de ella como una especie que surge de los primates y que construye cultura para adaptarse a los cambios del mundo, y en la cultura está la construcción de género, así que no hay nada más natural que construir el género. He leído también, para realizar esta entrevista, que sos una gran activista y luchadora por toda la cuestión del activismo de género y del mundo transgénero. ¿Qué pasó en Colombia? Se me ocurre que debe ser una sociedad bastante cerrada. ¿Qué pasó en Colombia con tu cambio? Fue sobre todo en el tema de la academia, ¿no? Que uno piensa que es bastante cerrado, quizás me equivoco. No, tienes razón. Es un país que tradicionalmente también ha sido pues muy conservador, donde hay muchísimo temor, digamos, a la diversidad de género, hay mucha resistencia. Yo creo que la población está dividida más o menos mitad y mitad entre quienes censuran o quienes aprueban la condición transgénero o todas las derivaciones de organización familiar. Yo no he sido tan activista, curiosamente, sino desde mi posición en la academia, en la ciencia, lo que he hecho es tratar de existir muy visiblemente, digamos, porque es indispensable para mí, es mi condición, para decir lo que veníamos diciendo antes, mi condición sí. Natural. No quisiera ocultarme, no quisiera tener que pasar desapercibida porque debo conformar una estética, porque debo conformar un comportamiento o unos roles. De manera que al tiempo que me formé en conservación, en ecología, y que hice mi carrera dentro del Instituto Humboldt de Diversidad en Colombia, o ahora en la universidad, he sido muy vocal de extender, digamos, estas cualidades a todo el mundo. Todos deberíamos, en una sociedad libre, poder disfrutar de las condiciones y a veces de los privilegios que yo tuve, porque considero que he tenido mucha suerte, y no es así con la mayoría de las personas trans, que no tienen acceso a la educación primaria o tienen que retirarse por el acoso y el matoneo, o que después incluso dentro de su familia no son comprendidas o aceptadas, o no consiguen trabajo y tienen que dedicarse a la prostitución o a otras actividades porque no encuentran un resquicio en la sociedad. Entonces ese cambio sí es muy importante, y en eso, digamos, me concentro en la actualidad. Por ejemplo, en la universidad tengo un programa de inclusión y una política de inclusión que estamos tratando de expandir para que todo el mundo disfrute, tenga acceso a la universidad independientemente de su condición de género. Y a propósito de esto, Colombia, ¿cómo está con la cuestión de los derechos? Afortunadamente tuvimos el ejemplo de Argentina. Realmente hemos seguido mucho en la ruta de derechos que se han construido allá. Incluso la declaración, el uso de la declaración voluntaria de la expresión de género como fuente de confirmación de la identidad, que está hace unos 4 o 5 años vigente y a la que yo apelé para obtener mi identidad femenina legal sin tener que declararme enferma ni nada por el estilo. Desde el punto de vista constitucional y jurídico, muy avanzados, diría yo que Colombia ha logrado posicionar todos los derechos de la comunidad LGBTI como derechos
fundamentales y se hacen respetar en todas partes, pero por supuesto eso requiere más un cambio cultural que solo normativo, para llegar a ocupar puestos, digamos, distintos a los estereotipos, a los que provienen de los estereotipos, pues se requiere no solamente la ley, sino se requiere que la sociedad entera se esté dispuesta, ¿no? Te voy a correr un poquito ahora de este tema, y yo sé que además sos una persona muy interesada en encender alarmas, por lo menos eso es lo que leí y me gustó esa frase para compartir con vos, frente a las cuestiones, por ejemplo, la minería ilegal, la deforestación o el cambio climático, y a propósito de la pandemia, ya es la última, ¿cómo considerás que tenemos que actuar en la pospandemia? Lo primero es tratar de retener algunos de los cambios adaptativos que tuvimos que crear para volver a convivir o adaptarnos a estas circunstancias. Disminución de consumo de muchas cosas, un pensar de nuevo en las redes de solidaridad que creamos en la pandemia, que no se nos vayan a desarmar después, para mejorar la equidad, para disminuir la injusticia ambiental, para realmente transitar hacia modelos más sostenibles, que la pandemia nos sirva como ese espacio de reflexión en el que nos dimos cuenta de que podemos vivir sin tantas emisiones de CO2, que podemos operar de otra manera en la movilidad, en fin, que la pandemia sea un momento que no pase en vano en la reflexión sobre nuestra relación con el ambiente y con la naturaleza. Y como también leí por ahí o te escuché en alguna de tus charlas, aplastar una curva que no es justamente la curva de la enfermedad. ¿Cuál es la curva que deberíamos aplastar? Pues la curva de nuestro comportamiento como plaga, ¿no? Decía, nosotros también hemos tenido un crecimiento exponencial durante los últimos siglos y hemos transformado toda la superficie del planeta, hemos consumido gran parte de los recursos que otras especies requerían del espacio. Entonces ese comportamiento como plaga, y no quisiera decir que somos una plaga, porque pues, hay de todo, no hay que promover ninguna clase de fascismo, de ecofascismo para controlar la plaga, que ese es el riesgo, sino tal vez entender que es nuestra manera de comportarnos que deberíamos ser capaces de revisarla y aplanar esa curva, es decir, vamos a volver a devolverle a las demás especies, al resto de la vida, un espacio que le hemos ido arrebatando con nuestro propio éxito evolutivo. Brigitte, un encanto haberte conocido y sobre todo haber logrado esta entrevista, que debo confesarle a la audiencia que estuvimos hace varios meses que estamos atrás de ella. Te agradezco mucho esta intervención, esta gran conversación, y en algún otro momento seguiremos charlando de algunos otros temas, tanto de Colombia como de Argentina. Pues le decía a Gaby que eso pasa porque nací perdida, pero aquí ya me encontraron en el programa y un gusto haber compartido con ustedes este momento. Gaby, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Brigitte. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. R con R guitarra, R con R barril, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bueno, vos ya la tenés clarísima, pero igual vamos a hacer un repaso rapidito de lo que son las tres R's, que son una regla mnemotécnica para cuidar el medio ambiente, en especial lo relacionado con basura. Las tres R son reducir, reutilizar y reciclar. Habiendo dicho esto, me gustaría sumar una R más. Quiero hacer la moción. Es un pedido especial para sumar una R más. Quiero que lo sepan. Y es la R de reparar. Se las dejo picando y vamos a ver después de qué se trata. Acordate, en el próximo bloque vamos a hablar de obsolescencia programada. Quédate porque vas a descubrir que la mayoría de tus artefactos dejan de funcionar porque fueron diseñados para eso, para que se rompan, se conviertan en basura y tengan que ser reemplazados por uno nuevo. El murciélago frugívoro es único en su especie.
al igual que las otras 1.200 especies de murciélagos que habitan el planeta, estos vuelan y tienen hábitos nocturnos. Sin embargo, tal como lo expresa su nombre, se alimenta de frutas. Otra gran diferencia es que no usan el eco para buscar alimento, sino la vista y el olfato. A causa de su alimentación, son excelentes dispersores de semillas, lo que obviamente resulta muy beneficioso para el mantenimiento y la regeneración de los bosques. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. El mundo de los smartphones, Smart TV, impresoras, pantallas, videojuegos, etc., dependen de algo en particular. Si los productos duraran, no para siempre, pero sí una buena cantidad de años, no habría necesidad de estar renovando estos productos año a año, cada 2 o 3 años o incluso menos tiempo. Dependen de un consumo, de un sobreconsumo. Y ante esto surge, por parte de los fabricantes, lo que se conoce como obsolescencia programada. La determinación o programación de la vida útil de un determinado producto. La fecha de vencimiento, básicamente. Obsolescencia programada en un mundo de tecnología, pero que no estaría pensando mucho en el ambiente. No estamos en condiciones de decir que el concepto de obsolescencia programada tenga fecha de nacimiento, pero sí que tuvo su puntapié inicial en la década del 20. Cuando Phibos, que era un cártel o un cartel, como ustedes quieran llamarle, que es un convenio entre grandes empresas, en este caso compuestas por las más importantes empresas fabricantes de lamparitas, que controlaba buena parte de la producción y venta de las lamparitas, con la intención de aumentar sus riquezas, le bajaron la vida útil a sus lamparitas a 1000 horas, multando severamente a los fabricantes y trabajadores que no cumplieran esa norma, cuando la vida útil común de una lamparita era más de 2.500 horas. Esto tuvo su origen unos años antes, cuando una empresa holandesa, fabricante también de lamparitas, quiso entrar a competir al mercado norteamericano. Ante esto, desde la óptica de Phibos, había dos posibilidades: la libre competencia o hacer algo. Por supuesto, decidieron hacer algo. En primer lugar, frenaron todo desarrollo e investigación científica que pudiera inventar mejores lamparitas que duren más. También a través de patentes y de una política de no interactuar con otras empresas, se pudieron reducir los costos de producción y también reducir la durabilidad de las lamparitas a 1000 horas. Sancionando gravemente, como te dije anteriormente, a los trabajadores. ¿Cómo? En las fábricas había unas tablas que decían que si la lamparita duraba 3 horas más de lo que tenía que durar, vos también tenías que trabajar esa cantidad de tiempo extra, por ejemplo. Y ante la apertura del mercado, este cartel Phibos terminó controlando el 90% de la producción y venta de las lamparitas en casi todo el mundo. Hasta que vino la Segunda Guerra Mundial. Phibos dejó de vender lamparitas, empezó a tener stocks enormes de lamparitas por todo el mundo. Y quería agregarles una cosita, porque este cartel Phibos no era de las cosas más legítimas y legales del mundo, más bien era un cartel que cada tanto se cambiaba el nombre, operaban desde la clandestinidad, algunos problemitas tenían. Y que a razón de las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y los gravísimos problemas económicos,
este cartel terminó disolviéndose. Y se llevaron las lamparitas, pero nos dejaron, a merced de las empresas del siglo XX y del siglo XXI, la obsolescencia programada. Así como el yogur tiene fecha de vencimiento, bueno, parecido. Vamos con algunos ejemplos más como para darle un poquito más de color al asunto. En 1927, General Electric escribe una carta donde pide, llama a revisar las bombillas de las linternas. ¿Qué pasaba? Pues le cambiaban las pilas a las linternas y duraban forever. Bueno, eso a los muchachos no les gustaba, así que empezaron a revisar también la durabilidad de las bombillas de las linternas. Autos. Cuando Ford decide sacar al mercado su modelo T, un auto económico, fiable, duradero, resistente, General Motors decide apostar a la inversa y fabrican un nuevo Chevrolet, mucho más bonito, estético y demás, pero con menos fiabilidad, con menos durabilidad y menos resistente. ¿El resultado? No solo un auto menos resistente, sino que unos años después Ford sacaría del mercado su modelo T. Última, DuPont, una empresa química que descubrió algo bastante revolucionario, que es una fibra sintética llamada nylon. Lo conocemos perfectamente. Resistente, duradero. Para productos como las medias, por ejemplo, estos señores descubrieron que no iban a vender tantas medias porque nunca se iban a romper, por ser de nylon, justamente. ¿Qué deciden hacer? Fabricar una fibra menos resistente para fabricar las medias, para que se te rompan las medias y en un tiempo vayas y compres nuevas medias. Yendo a algo un poco más actual, en el año 2003, algunos lo podrán recordar, una gran demanda colectiva conocida como Wesley contra Apple. La batería de la primera generación de los iPods, los aparatitos donde se escuchaba música, duraban alrededor de 18 meses. Y cuando ibas a la empresa a que te dieran alguna solución, te decían que no había reemplazo, que no tenían baterías de reemplazo y que te compres uno nuevo. Ante esto, una abogada, Elizabeth Priskler, empezó a realizar estudios e investigaciones donde terminó comprobando que las baterías habían sido desde un principio diseñadas para que tengan esa durabilidad. Como suele ocurrir con estas empresas monstruo, evitaron llegar a juicio y se llegó a un acuerdo previo, donde Apple empezó a realizar servicios de reemplazos de baterías, por ejemplo, y también a otorgar 2 años de garantía, mayores a los 18 meses que hablamos en un principio. Una batería y 6 meses más de garantía. Supongo que estarán de acuerdo conmigo que el problema no se solucionó. Y no podíamos irnos de acá sin hablar de las impresoras, que siempre les pasa algo, que una pieza hay que reemplazarla, que esto no funciona. Además, hoy por hoy las impresoras vienen directamente con un chip dentro que les marca la vida útil del producto. Cuando ese chip recibe una información de que ya está y ya está, no hay más impresora. Así como también hay obsolescencia programada a través del software. Por ejemplo, lo han visto, en sus celulares viejos, cuando quieren actualizar alguna aplicación, les dicen que esa actualización no es permitida, que no es compatible y no se puede hacer. Eso también es obsolescencia programada. Para ir cerrando con nuestro informe tecnológico, vale aclarar que no es solo un problema de consumo. Porque cuando la impresora se rompe, no es que desaparece. Queda el residuo, los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que sabemos que son altísimamente contaminantes, que son de muy difícil tratamiento y que les tenemos que dar bola, sobre todo. Guiyu, el basural electrónico más grande del mundo, ubicado en China, es un clarísimo ejemplo de lo que no. En esta pandemia, seguramente muchos de ustedes encontraron objetos medio perdidos en sus casas. Los desempolvaron y cuando los querían usar, ups, estaban rotos o no funcionaban. No saben qué onda. Acá muchos probablemente hayan comprado algo nuevo. Y es una actitud que no está buena porque lo viejo se convierte en un residuo, se generan residuos. Hay otra actitud, otro camino, que es intentar arreglarlo. Hay personas como yo, seguramente, que
lo intentan arreglar y de repente le quedan 4 tornillos afuera, no saben qué hacer, no saben qué pasó y lo rompieron más, lo confieso. Pero por suerte existe gente que se dedica a reparar, se dedica a hacer volver a funcionar todas estas cosas que tenemos cajoneadas. Estoy hablando del Club de Reparadores, que es un movimiento que busca promover la reparación como estrategia para el consumo responsable y práctica de la sustentabilidad. Al reparar los objetos, evitamos que se conviertan en residuos, extendiendo su vida útil. Entonces, de esta forma estaríamos combatiendo la cultura de lo descartable y la obsolescencia programada. El proyecto se inició acá, en 2015, en Buenos Aires, tomando como inspiración a modelos similares en otros lugares del mundo, por ejemplo en Holanda, a los reparadores de máquinas de café o repair cafés, como así se les dice. Esta red conecta a las personas que se necesitan entre sí. Yo sé que suena romántico, pero es verdad. Une al reparador con quien tiene el objeto. Es fantástico, lo pueden encontrar en reparadores.club y si sos reparador o reparadora te podés sumar a la red para que te contacten después cuando alguien tenga algo que arreglar. Así que ya saben, si tienen algo que arreglar, van, entran y lo resuelven. No generan más basura, por favor, se los pido. En el próximo bloque vamos a hablar de algas, con un emprendedor patagónico que decidió transformarlas en un fertilizante sustentable y natural que hoy se aplica para mejorar cientos de cultivos en todo el país. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Quinteto de animales africanos muy particulares y conocidos que también reciben un término muy particular. Los cinco grandes. No estoy hablando de los cinco grandes de fútbol argentino porque ahí está claro quién es el más grande. Los cinco grandes de África. El león, el elefante, el rinoceronte negro, el leopardo y el búfalo. De alguna manera las imágenes hablan por sí solas, animales con características muy singulares y que, si bien representan una importancia en la biodiversidad mundial, nosotros también tenemos nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas y también nuestros diferentes animales. Y muy variado todo eso, por cierto. En el día de hoy vengo a contarles que se declaró de interés un proyecto en el Senado de la Nación que lo que busca es declarar a los cinco grandes del Chaco. ¿Quiénes son? El tatú carreta, el tapir,
el aguaraguazú, el oso hormiguero gigante y, por supuesto, el rey de nuestra selva, el yaguareté. ¿Cuál es la importancia de esta declaración de los cinco grandes? En primer lugar, reivindicar a esta fauna silvestre y que de alguna manera se conviertan en embajadores mundiales, al igual que los cinco grandes de África. Tanto el león como el elefante y las demás especies han traspasado todo tipo de fronteras y hoy los vemos en dibujitos, en películas, en marcas, en empresas y demás. De alguna manera también se convirtieron en símbolos animales mundiales. Y no es por caerle al pobre león y al pobre elefante, pero sí decir que estos cinco grandes del Chaco son tan importantes para esta región como los cinco grandes de África para su región. Son animales que la verdad han sido víctimas de la caza furtiva, de la pérdida de hábitat, de la pérdida de densidad demográfica de su población, entre otras varias cosas más. Y que ojalá que este proyecto pueda provocar, generar una mayor consideración sobre estos animales en base también a las políticas de desarrollo económico, como la deforestación, donde los resultados están a la vista. Este proyecto también puede fomentar la economía y el desarrollo de las comunidades locales, por ejemplo, a través del ecoturismo, tal cual sucedió en África o tal cual sucede en Brasil, con el Pantanal, a donde se va a ver al mismísimo yaguareté. ¿Y quién te dice en unos años tengamos más dibujitos y más películas con el tatú carreta, el tapir, el aguaraguazú, el oso hormiguero y el yaguareté? Un verano simplemente se aparecieron por las playas del Caribe. En pocas horas habían cubierto el paisaje y afeado bastante las aguas cristalinas y la arena dorada. Aquella vez fue solo un susto, pero al verano siguiente regresaron. Y al siguiente. Hasta que se volvieron famosos. Mucha gente comenzó a hablar de los sargazos. Un alga exótica invasora acarreada por el calentamiento global y la crisis climática. Dañaron profundamente el turismo y la hotelería y pusieron en peligro a más de 70 especies marinas autóctonas que necesitan luz y buen oxígeno. El panorama era insólito. Playa del Carmen, Cancún, Cozumel, Tulum, las mejores playas del mundo, cubiertas por una alfombra de sargazos. Las algas suelen ser enemigas del turismo, pero si se las aprovecha, pueden usarse como un recurso para elaborar cosmética, comidas, papel o incluso biocombustibles. En la Patagonia también suelen ensuciar las playas. Por eso no son bienvenidas por los operadores turísticos y los bañistas. Sin embargo, Nelson Ávila, desde Caleta, Olivia, decidió hacer algo mejor que quejarse. Empezó a recolectarlas y las convirtió en un biofertilizante natural. Esa idea terminó siendo un emprendimiento biotecnológico ejemplar e innovador, único en su tipo en toda Latinoamérica. Gracias a él, hoy cientos de productores agropecuarios de toda la Argentina mejoran sus cultivos de un modo más eficiente y más sustentable. Por eso, en un país que arruina su suelo con agroquímicos carísimos y que muchas veces no sabe qué hacer con sus recursos, la palabra de Nelson Ávila en Ambiente y Medio hoy se convierte en un faro. Claro que sí, un verdadero faro. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ambiente y Medio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió este emprendimiento? Bueno, en realidad en el año 2000, nosotros nos venimos con mi novia en ese momento, mi señora actual, nos venimos desde la provincia de Buenos Aires, que somos de un pueblo, Saliqueló, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Nos venimos en la crisis del 2000, nos venimos a instalar a Caleta Olivia, ella con su actividad profesional, y yo viendo a ver qué podía hacer, porque en realidad no había otra salida la crisis del 2000, y se ocurrió
puse a hacer con el tema de las algas. Porque en realidad el mar estaba lleno de algas y no se sabía qué hacer con eso. Yo, vinculado a la agricultura de siempre, empecé a investigar hasta que, bueno, en un lapso de 5 años, llegué a una fórmula para poder implementar las algas en un fertilizante que después derivó en diferentes productos para biotecnológicos para la agricultura. ¿Y qué se hace específicamente? Es un biofertilizante. ¿Qué haces específicamente? Primero contáguenme con qué tipo de algas, con cualquiera de las que están ahí en la playa o alguna alga específica, y después cómo funciona este biofertilizante. No, nosotros trabajamos con 3 tipos de algas, que son macroalgas marinas, no microalgas, son macroalgas marinas, y logramos un extracto de algas que esa lo utilizamos como materia prima para formular 3 productos diferentes, que son los que nosotros hoy tenemos en el mercado, que es un biofertilizante, es un activador de crecimiento que se aplica a la semilla y es un coadyuvante vegetal orgánico. Todos los productos dependen o derivan de la industrialización de las algas marinas. Y eso que nosotros hablamos de biofertilizantes, porque no usas ningún producto sintético, digamos. Todo es a base de algas y todo orgánico. Perfecto, sí, todo es orgánico. Lo único que nosotros utilizamos son algunos conservantes que también son derivados de cítricos, ácido cítrico, ese tipo de cosas, para que no se ponga feo, ¿no? Nosotros trabajamos con células vivas, las células vivas siguen su proceso evolutivo, se crecen, reproducen y mueren. Cuando mueren generan un olor. Nosotros con esos ácidos cítricos contrarrestamos ese olor que generan cuando las células se mueren. Pero en realidad trabajamos con células vivas y con productos orgánicos. Y Nelson, explícame un poquito para qué tipos de cultivo. ¿Todo tipo de cultivo, alguno en especial? ¿Mejora algunos más que otro? Nosotros ya tenemos las dosis ya determinadas para todo tipo de cultivo, pero cubrimos desde el algodón en el norte del país, pasamos por soja, girasol, maíz, viñedos, cebolla, hacemos cebolla y ajo en la zona de acá de Viedma, Carmen de Patagones, manzanas y peras en Neuquén, viñedos en Neuquén y Mendoza, y terminamos con la cereza en Los Antiguos. En realidad cubrimos todo, es un producto tan noble que nos permite utilizar para todo tipo de cultivos, para pasturas, para girasol, maíz, soja, cebada, algodón, caña de azúcar, yerba mate, para todo. Y digamos que puede ser el reemplazante ideal para los agroquímicos en términos de lo que me estás diciendo, digamos el crecimiento de las plantas, el crecimiento de las semillas. Uno puede decir que a través de esto podemos dejar de usar cualquier tipo de agroquímico. Sí podemos con estos productos, que es la tecnología que se viene, que es la agroindustria moderna, sí reemplazar otro tipo de fertilizantes que son químicos, por ejemplo. Más allá de todo, los fertilizantes que nosotros trabajamos son de formulación compuesta. En la misma fórmula tenemos los macro y los micronutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, boro, azufre, molibdeno. Esto significa que a la planta nosotros le estamos dando una dosis balanceada, una dieta equilibrada para su desarrollo. Como es de aplicación foliar, es líquido y es de aplicación foliar, se aplica a través de las hojas y va la planta la absorbe y va por la savia a toda la planta. Por eso la planta no manifiesta déficit ni de fósforo, ni de nitrógeno, ni de nada, porque lo tiene asimilado en su gen. Y materia prima hay a lo loco, ¿no es cierto? ¿Algas tenemos para que vos puedas seguir trabajando de acá unos cuantos años o en algún momento pensás que esa materia prima puede no existir más o desaparecer? Bueno, yo te voy a explicar por qué nosotros lo desarrollamos como biotecnología. La biotecnología es la ciencia que estudia la reestructuración de un residuo en un producto. Y nosotros transformamos las algas
que es un residuo, y ahora te voy a explicar por qué es un residuo, porque no forma parte de ninguna pirámide alimenticia las algas. Las algas que nosotros trabajamos. Nosotros no hacemos cosecha de algas. Nosotros juntamos lo que el mar despide después de cada marejada. Cada 21 días hay una marejada. A los 2 o 3 días de esa marejada, nosotros juntamos las algas. Hay un estudio de la Patagonia, de la Universidad de la Patagonia Austral, que en el frente costero marítimo que nosotros tenemos en la zona de Santa Cruz, hay 700 hectáreas de bosques de algas, de los cuales hasta ahora nosotros no hemos tocado nada, y las algas que nosotros utilizamos son algas rastreras que están en el fondo del mar, o sea que es casi imposible su cosecha. Claro, no, y materia prima tenés, por lo visto, vas a tener y tienen a lo loco. Materia prima hay, digamos, no hay ningún problema con eso. De todas maneras, nosotros no utilizamos gran cantidad porque nosotros, el proceso que hacemos biotecnológico es sacarle el extracto a las algas. Entonces, formamos un gel, una gelatina, que eso nos sirve para la industrialización de los otros productos. No precisamos una gran cantidad de una mega industria o una mega infraestructura para poder desarrollar los productos. De bueno, felicitaciones, Nelson, y algún día estamos por ahí en Santa Cruz y te vamos a ir nuevamente a visitar. Felicitaciones. Van a ser muy bien recibidos. Muchísimas gracias. Felicitaciones y bueno, nos vemos pronto. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. El cuerpo humano funciona en gran parte por la sangre, señoras y señores. Cuestión que sin sangre la quedamos. Podemos donar sangre, podemos extraernos sangre un poquitito, una vez cada tanto, no pasa nada, porque el cuerpo la regenera. Pero si todo el tiempo le estamos sacando sangre, el cuerpo no tiene la posibilidad de regenerarla. Lo mismo pasa con el planeta y sus recursos. Si todo el tiempo le estamos sacando recursos, el planeta no lo puede regenerar. ¿Y qué pasa? La queda. Así es. Entonces tenemos que repensar el planeta. Ese es el título del documental que les voy a recomendar hoy, Repensar el Planeta, que hace foco sobre el modelo extractivista con el cual vivimos y que saca todos los recursos y está matando, ya no tan lentamente, al planeta. También nos hace reflexionar sobre cómo tendríamos que utilizar los recursos más eficientemente, cómo los residuos también son recursos, y Repensar el Planeta, o Planet Rethink en inglés, el título original, nos dice que tenemos que reflexionar sobre cómo actuamos y sobre cómo vivimos en este mundo. Así que ya saben, Repensar el Planeta. Y antes de irse, tienen que saber que pueden volver a ver el programa entero en YouTube y seguirnos en las redes sociales @FundaciónAmbienteYMedio. Nos vemos la próxima.